la UTN TUC presente en la Marcha Federal Universitaria. Defendemos la universidad pública, gratuita y de calidad, con un presupuesto justo y salarios dignos. Porque solo con educación lograremos el futuro que deseamos. Universidad pública, siempre. Buen día, así es, estamos convocando por una marcha federal universitaria para el día de mañana, 2 de octubre, a las 17 horas. Nosotros nos vamos a estar convocando acá en nuestra sede central, Rivadavia 1050, y a partir de las 18 horas vamos a estar marchando hacia Plaza Independencia, donde vamos a confluir con la otra caravana de la Universidad Nacional de Tucumán, bueno, en defensa de la universidad pública, de no al veto a la ley de financiamiento universitario. Bueno, lo que nosotros funcionamos como un ente autárquico y que todos los años se aprueba en el Congreso de la Nación. En septiembre se presenta el presupuesto y se aprueba, que es el normal funcionamiento, del cual el 90% del presupuesto va destinado a salario y el otro 10% a gastos de funcionamiento para mantener la infraestructura de los edificios, pago de servicios. Bueno, esa ley que se aprobó después de una ardua tarea, hay una seria amenaza desde la presidencia de vetarla, donde más allá de esta marcha que estamos convocando para mañana, están diciendo que la van a vetar. Bueno, entonces nosotros pedimos que no la vete, porque de hecho se ve seriamente afectado siendo el funcionamiento de la universidad, y también cuando ya empiezan a haber rumores de arancelamiento, también de amenaza de pasarla a las provincias, a las universidades nacionales, sin un financiamiento, con lo cual a nosotros nos pone en una situación muy difícil de seguir funcionando normalmente. ¿Y ahí cómo lo podrían resolver? Cobrándole a los alumnos. Claro, nosotros... En caso que suceda esto. Ese yo creo que es el proyecto de fondo de que tiene el gobierno, y nosotros pensamos que la educación no es un gasto, es una inversión, y se tiene que hacer cargo el gobierno, la nación, como así también la seguridad y la salud. Son cuestiones indelegables del Estado, porque no podemos poner en... Si bien es cierto que existen también instituciones privadas, lo cual les complementa la oferta, pero nosotros tenemos un sistema educativo de mucha calidad público, que es lo que le permitió a mucha gente la famosa movilidad ascendente. Así que nosotros, para luchar contra la pobreza, para mejores condiciones de trabajo, yo creo que es fundamental también apostar en la educación, a la generación de conocimiento, para poder resolver los problemas del país. Ingeniero, ¿qué opinión le merece a las palabras del presidente? Es decir, que en las universidades inventan a los alumnos. Bueno, eso por ahí lo tomamos como una agresión o una chicana. Por ahí a veces depende cómo lo interpretan los datos. Dice el 40% no tiene ninguna actividad académica. En realidad puede ser que hayan tenido actividad académica y por situaciones de fuerza mayor, que puede ser la pérdida de un familiar, problemas de salud o problemas económicos que tienen que salir a trabajar, se discontinúa la actividad académica, pero pueden retomar el año próximo. Y eso para nosotros siguen siendo alumnos, porque tienen un legajo y han cumplido los requisitos de ingreso a la universidad. Y hay alumnos que van el día a día, entonces hay distintos tipos de estudiantes. No es así como se menciona, que el 40% están inventados. Yo creo que responden a distintas realidades. Bien. Ingeniero, ¿cómo va a ser la marcha el día de mañana? ¿Cómo va a ser la actividad acá en la tecnología? Bueno, nosotros tenemos una muy buena relación con todas las expresiones gremiales, tanto docentes como no docentes, y las expresiones estudiantiles, que acá por suerte hay varias expresiones que conviven en un clima democrático. Así que la estamos convocando hoy a las 18 horas para consensuar acciones para la marcha mañana. El día viernes pasado hubo una reunión de consejo directivo también, donde se leyó el documento del CIM en defensa del presupuesto, de la ley del presupuesto, y también el no arancelamiento, y salió una resolución del consejo directivo también haciendo lo propio a ese comunicado, y también convocando a la marcha del día mañana, 2 de octubre a las 17 horas. Acá nos convocamos en la ciudad de 1050, en la sede de la facultad, y de ahí vamos a Plaza Independencia a las 18.
Gracias, ingeniero. Muchas gracias a usted. Para todos aquellos interesados mayores de 18 años con ganas de capacitarse. Su duración es de 2 a 3 meses, modalidad híbrida, presencial y virtual. Operador de PC, manejo de informática, paquete Office. Nivel inicial, intermedio y avanzado. Secretariado Administrativo Contable. Manejo de sueldos, AFIP, rentas, liquidación de sueldos y jornales. Electricidad domiciliaria. Instalación y reparación eléctrica. Electricidad industrial. Mantenimiento, instalación, mediciones, lectura de planos industriales. Inteligencia artificial. Incorpora los conocimientos básicos de la IA y sus herramientas.